Adriana, bienvenida al programa y me gustaría que charlemos hoy, que le demos un lugar importante ya desde tu propia experiencia a las constelaciones familiares y te pregunto, ¿por qué sos consteladora? ¡Ay, qué buena pregunta! Bueno, ante todo, gracias, ¿no? Es un honor siempre estar con vos, que estás tan comprometida con el despertar, ¿no? Aunque sabemos que cada uno despierta cuando le toca, pero bueno, estás comprometida y gracias. Es un honor estar acá en tu compañía. Gracias. Me encantó, porque fuiste consteladora. Yo empecé siendo hipnoterapeuta y me fascinaba, me encantaba. Me parecía que era rápido, sugestivo, que la gente caminaba realmente y se encontraba con sí mismo. Y en un viaje que hice acá, por cierto, alguien me habló de las constelaciones. ¿Sabes de constelaciones? ¿Tenés idea? Le digo, no, ni idea. Bueno, vení. Y cuando me senté en la rueda, era como que era un despertar, era como que para mí estaba todo claro lo que yo como terapeuta venía trabajando, ¿no? Era como haber visto esa otra parte que yo como ayudadora siempre me preguntaba, pero acá falta algo, o sea, no puede ser todo tan lento, tan bueno, es así, y que la culpa siempre es del otro y la culpa es del otro. Y así, al irme de acá, llegué a Venezuela y justo empezaba la formación. ¿Vivías en Venezuela? En ese momento vivía en Venezuela. Y justo llegué un lunes y creo que el miércoles empezaba la formación y ya sabemos que nada es casual. Así que bueno, enseguida empecé la formación, después tuve la oportunidad de estar con el maestro Hellinger, donde realmente él forja maravillas. Lo que pasa en ese momento, uno puede decir que es mágico, pero en realidad es el trabajo personal que él tiene y cómo puede manejar esos campos morfogenéticos, ¿no? Entonces ahí descubrí que era principalmente para mí, esto lo hago para mí, porque todos los días es como quitarle una capita a la cebolla. Claro, claro. Bueno, vamos a explicar entonces qué es una constelación familiar. Claro. ¿Cómo funciona? La constelación familiar, por supuesto, es primero, el padre es Bert Hellinger, y es un trabajo de campo, donde trabaja como en sintonía. Si lo explicamos mucho, podemos no entenderlo. Es como, yo lo llamo como que el Wi-Fi. ¿Viste? Nadie entiende cómo funciona el Wi-Fi, solo los que son ingenieros, pero todos lo sabemos usar. Y creo que la constelación funciona de esta manera. Es un campo morfogenético que tiene una información que la persona que consulta, el cliente, expone su historia y el campo la toma con una claridad como una radiografía. Entonces, se colocan personas que van a personificar esa energía y sin ponerle mucha cabeza y tratando de sentir, se piensa configurar la historia de esta persona que consulta. ¿Qué se configura? Normalmente se configura lo desconocido. Eso que nos viene acarreando un problema o una experiencia difícil. En la primera etapa uno preguntaba al cliente, yo personalmente cuando empecé le preguntaba, bueno, ¿qué querés constelar? Entonces la persona venía y constelaba algo. A medida de que empecé a trabajar y que las herramientas van modificándose, nos dimos cuenta que una cosa es lo que la cabeza cree y otra muy distinta es exactamente la necesidad y cuál es el problema o la experiencia. Entonces yo ya no pregunto cuál es el tema, le permito al todo, que es mucho más sabio que yo, y hasta al cliente, que le muestre al cliente lo que él está listo a ver. Y siempre nos damos cuenta lo que está listo es qué, lo escondido del árbol, lo que no fue revelado, lo excluido. ¿Y qué hace la constelación? Le permite al cliente ver su historia y le da la posibilidad en el aquí y ahora reparar algo que pasó en el pasado. Entonces yo le llamo esto que es una magia. Pero hay un trabajo personal y una intención del cliente a mirar. Porque este campo no va a mostrarle al cliente nada que él no esté listo a mirar. Entonces esto es para mí lo maravilloso, que mi cabeza puede decir yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero mi alma sabia sabe hasta dónde yo puedo
mirar o estoy lista. Y entonces se presenta esos movimientos en las personas hasta que nos muestra qué fue lo que pasó en un pasado. A veces con mucha claridad y a veces no tanto. Pero ahí otra vez, el amor del cliente y de los... Porque acuérdate que en esas personas estamos en una reunión y hay varias personas, claro, que no se conocen, no saben quiénes son, no conocen su historia. Y lo impactante es que a veces, si la persona que está representando realmente se entrega a esta energía, logra hacer movimientos de la persona que representa. Entonces el consultante dice, muchas veces dice, ¡wow! Se tocó la cabeza como mi papá. A mí me gusta trabajar estos campos sin decirle a los participantes quiénes son. Si no, hay una parte humana que dice, ah, yo soy la mamá. Y puede haber una tendencia a comportarse. Ah, no pones entonces... No, por ejemplo, si vos me consultás, yo me pongo en sintonía con la historia. No quiero ser curiosa de la historia. No me interesa curiosear, mucho menos juzgar. Me pongo en sintonía. En sintonía me va a decir quiénes son los personajes o las personas que debería en este momento poner. Supongamos que pongo, yo siento que el campo me dice que ponga a tu madre y a tu abuela materna. Si yo digo esta es tu madre y esta es tu abuela materna, en algún punto esas dos personas pueden influenciar. En cambio, yo particularmente tomo un papel, pongo madre, ajá, de Lucía, abuela de Lucía. Ajá. Le entrego los papeles, nadie sabe. Y ahí es donde impacta. Y ahí es donde impacta y donde demostramos que hay un campo. Qué increíble. Que hay un campo. Y ahí, entonces, estas dos personas se van a comportar como tu madre y tu abuela, y ellas seguramente tienen algo que resolver que te está afectando a vos. Entonces, ellas lo resuelven en la medida de qué lo resuelven. De la apertura de corazón que tenga el cliente. Si el cliente está acá y está en estado de soberbia y dice, ah, claro, yo me la sé toda. ¿Viste que a veces pasa que los hijos decimos que somos mejores que papá y mamá? Bueno, eso es terrible. Muy lindo para el ego, pero no. Entonces, en ese momento, cuando la persona está viéndose, entra a ese campo. Es como decimos, miran con los ojos del alma y empiezan a escuchar. Y es maravilloso ver cómo el cliente hasta se pierde en el campo. Entonces te pregunta, ¿quién era ella? Tu mamá. Y al rato vuelve a preguntar, ¿y quién era ella? Eso demuestra que el cuerpo está ahí, pero el alma ya está en un espacio que no te sabría decir qué es ni cómo funciona, como el Wi-Fi, pero sí tengo la certeza que funciona. ¿Y tenés que programar un número puntual de gente? No. ¿No? Yo particularmente hago círculos. La gente viene... una vez por mes, y la gente viene, porque cada vez que vas a un círculo de estos, participás, es en sintonía. Lo que está pasando ahí, no le está pasando a él o a ella, me está pasando a mí. Si no, no voy. O sea, o nos salvamos todos o no salvamos ninguno. ¿Ah? Entonces, esa sintonía, esa sincronicidad del universo, hace que aunque yo no esté consciente, también estoy reparando algo en mi árbol. Aunque esté negado. Yo recuerdo una vez una muchachita que estaba en el taller y al terminar el taller dijo, desde que entré dije, estos son todos locos y me quiero ir. Pero el cuerpo no me respondía, Adriana. No me respondía. Y yo, mi mente me decía, me voy, ¿dónde me metí? Y lo que hace es saboteo, ¿no? Lo que llamamos esto. Pero su alma fue tan sabia que no le permitió moverse. Hasta que al final, casi al final del taller, dijo, para mí fue una revelación lo que vi. Quiere decir que todos los convocados estamos en estado de conciencia de capaces para ver algo, para mirarlo, para tomarlo, para repararlo, para incluirlo, unos más que otros. Entonces, todo lo que ahí sucede es para todos, es como una película, ¿no? Ahora, qué interesante, porque hace muchos años, cuando por primera vez yo conocí la constelación familiar, la conocí a través, falleció este señor, a través de un español que la trajo a la Argentina. No voy a decir la cantidad de años, muchos años. Entonces, teníamos el programa de televisión, lo teníamos en Zona Norte. Y él había estado, bueno,
expuso cómo trabajaba, no tan fácil de entender como lo estás explicando vos, sino simplemente dejando una cosa así medio de magia a ver qué pasaba en el grupo. Había como 80 personas y hizo una constelación con las 80 personas. Yo no participé, yo me quedé observando nada más en un rincón. Pero vino una chiquita de unos 22, 23 años y me decía que me seguía siempre en el canal. Me decía, Lucía, ¿qué significa? Porque yo estoy acá porque no sé por qué estoy acá. Hay una fuerza que me trajo. Absolutamente. Yo no sabía ni qué explicarle porque no había participado nunca. Le digo, mira, si llegaste, participá a ver qué es lo que te pasa. Bueno, hizo un trabajo espectacular, espectacular de perdón hacia su padre porque había fallecido su hermano en un accidente y a partir de ese momento nadie la quiso más en el grupo familiar, pobrecita. Pero fue tan fuerte, incluso lo que vos decías, toda la gente tuvo algo que ver absolutamente, con esa historia. Absolutamente, por eso el campo va muy, muy fuerte. Claro, porque están ahí por una razón, aunque la razón no la entienda, sí, ¿no? Y esto que acabas de decir es tan cierto que, por ejemplo, hay personas que están en la silla y dicen, tengo frío, ¿no? Y entran al campo y dejan de tener frío. ¿Qué pasa? Porque aunque estés sentado en la silla, estás dentro del campo, o sea, no estás aislado, formás parte de esto. Y como decís vos, hay algo superior. A mí me gusta llamarlo los paracaidistas. Ajá. Son aquellas personas que les digo con muchísimo respeto, pero son los que realmente después más trabajan. Porque dicen, no sé qué estoy acá, me trajo ella, me invitó, llegué. Entonces llegar les hace, es el alma sabia que los trae y algo grande se les va a ser revelado. Y lo maravilloso es que no solamente en ese día, es todos los días. Y aquel que constela pasa los días y es como que le van bajando la información a su tiempo. Y esto es lo maravilloso. Entonces ahí está la calma del constelador, de la persona que acompaña. Que no todo puede ser revelado. Que yo tengo colegas que le cuentan todo el cuento al cliente. Entonces es como digo yo, es un poco también me parece como una invasión. Sí. Porque tu alma es tan sabia como la mía. Entonces vos te estás llevando todo eso. Porque te lo llevas todo. Y yo digo, es como si lo tuvieras en la cartera y poco a poco va a ir saliendo cuando vos estés lista. Me parece que es un trabajo tan compasivo, tan amoroso. Si está bien guiado, no tiene error, porque uno no lo hace desde la cabeza, le permite al campo que lo haga. Entonces, ¿cómo puede haber error cuando esto lo maneja el todo, ¿no? Claro. Yo de todas, tengo muchos años trabajando como ayudadora y la herramienta de la constelación me ha dado realmente una mirada absolutamente distinta. A veces, como dice la gente, da miedo. Y sí, da miedo porque te vas a enfrentar a la verdad. Es cierto que tenemos, todos heredamos de papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, con mucho desconocimiento. Porque para poder sobrevivir a las guerras, para poder llegar a la Argentina especialmente, han tenido que hacer cosas no correctas. Absolutamente. Entonces nos cuesta mucho a nosotros como hijos, como nietos, como mi abuelito que era tan dulce, tan divino, violó a una persona o no sé, o vendió las joyas de la madre para poder subirse al barco y escaparse. En fin, situaciones muy difíciles de entender porque, bueno, no había control de natalidad, no había un montón de cosas en esa época. Pero más ¿no? allá de eso, lo maravilloso es tomar conciencia que mi familia es exactamente igual que la tuya, que el que me está escuchando, que el otro. Yo siempre le digo en el consultorio a la gente, imagínate que tenemos dos bibliotecas, o tres, o mil, o millón de bibliotecas. Tus libros son exactamente iguales que los míos. No me falta ninguno, ni me sobra ninguno, ni a vos, ni a él, ni a él, ni a nadie. La diferencia está en cuáles son los que yo vine a leer ahora. Claro. ¿Ok? Y me voy a poner en sintonía con las personas que vinimos a leer los mismos libros. Sí. Entonces, haciendo la metáfora con los libros, es un poco lo que vos estás diciendo. En mi familia hay asesinos, homosexuales, prostitutas, ladrones, abortos, abandonos, infidelidad, hay todo.
estamos hablando de, si dicen que el hombre está en la Tierra hace 5.000 años, estamos hablando de hace 5.000 años. Entonces, no estar en conciencia de verlos como qué mal, era lo que tocaba. Y ahí es donde comienza la reparación. Cuando, lo que yo te decía antes, cuando yo dejo de juzgar y criticar a mis ancestros, es lo que toca. Es como mi tatarabuela habrá lavado la ropa en un río. ¿Yo lo tengo que lavar en el río? No, pero resulta que por fidelidad la lavo en el río, haciéndola. ¿Por qué las historias se repiten una y otra vez? Por fidelidad, por querer pertenecer a ese clan. Y lo que las constelaciones nos permite es ver que somos amados aunque no tengamos que lavar la ropa en el río, por no poner una energía. Y cuando hablamos de enfermedad, sí, en el árbol, ¿también nos hacemos cargo de las enfermedades de nuestras herencias? Desde la mirada de la constelación. Desde la mirada de la constelación, sí. La enfermedad siempre es un excluido del árbol. Siempre es un excluido. Sí, pero después se pone en el cuerpo como enfermedad. Porque ya sabemos, y lo hemos escuchado infinidad de veces, que la enfermedad, eso no existe. Que es la forma, es el cuerpo es la hoja donde escriben los sentimientos. Qué lindo. ¿No? Claro, para no ponerle título de enfermedad, porque hay que cambiar esto, hay que cambiar estos paradigmas, ¿no? Entonces, esto que te está pasando es la hoja donde escribió esa emoción guardada. ¿Y cuál es la emoción guardada? Esto que hablamos antes, que tuvo que robar, que fue violada o que violó, que mató lo asesinaron al padre, tuvo un accidente. Todas esas historias, como bien decías vos, no se contaban como eran. No hay nadie más mentirosa que una madre. ¿Y por qué mentimos? Porque creemos que así ayudamos a nuestros hijos. Y hoy sabemos que la mejor manera de ayudar a nuestros hijos es con la verdad. Suavecita, cortita, porque no le puedes hablar lo mismo a un niño de 3 años, de 6, de 20 o de 40. Pero la verdad te hará libre, dijo un gran maestro, al cual yo no entendí hasta que empecé en las constelaciones, porque en el momento que aparece la verdad y la persona la toma, y como dijiste vos, y es mi abuelo, ¿no? Algo cambia, algo sucede en ese campo. Y algo soltó esta persona que está aquí ahora, porque el que ya está no está en este plano, el que le sucedió. Y por eso decimos que se va repitiendo la historia. No sabemos si fue papá, el abuelo o el bisabuelo. Y a mí particularmente no me interesa saber quién es. A mí particularmente me interesa yo poder sacarme esta mochila y liberar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Esa es mi mirada. Esa carga de esa incógnita, ¿no? ¡Claro! Y a veces yo que trabajo campos, ¿sabes que el secreto de familia a veces no quiere ser revelado? Y uno dice, ahí es la soberbia. ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Dónde fue? Y el campo no quiere ser revelado y, sin embargo, ayuda a la descendencia. ¿Es un regalo? Te voy a preguntar algo porque me pasó a mí y pasó hace poco, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que están de acuerdo con el aborto y otras que no te lo aceptan? Y no pasa por una cosa religiosa. No, claro que no. Pasa por una historia detrás del árbol. Absolutamente. Explícanos un poco esto, porque yo creo que si damos claridad a esto, sí, me encanta. Sería fantástico. Podemos ver la cuestión del aborto como una filosofía o como una religión. Cada uno puede verlo como quiera, porque estamos en libre albedrío. Yo voy a dar mi mirada. ¿Qué pasa si en un árbol de una persona su abuela murió porque abortó y nadie se enteró? Y nadie supo que murió porque abortó. Van a decir que murió porque una gripe, X, Y. Esa información de esa abuela muerta baja por el árbol. Esa nieta hoy, que puede ser la que esté a favor o en contra del aborto, va a estar de acuerdo a esa historia. Si su abuela murió por el secreto, seguramente puede inclinarse hoy a decir no. Que se haga la ley, porque si mi abuela hubiese estado en un hospital, mi abuela no hubiese muerto. Entonces, tanto la que dice que sí o que no, sin estar consciente, seguramente es por un árbol. Si lo vemos, sin filosofía. La vida es la vida y yo creo, particularmente, esta es mi opinión, no estoy de acuerdo en una ley puesta por el hombre
porque es un desorden. O sea, la ley es el hombre y le damos una fuerza que no existe. La única ley a la que obedecemos es la vida. Y la vida, cuando no quiere que ese niño venga, se aborta espontáneo. Quiere decir que hasta la vida tiene sus formas. Entonces yo no estoy de acuerdo con la ley porque la ley es el hombre, como no estoy de acuerdo con otras, ¿no? Porque la ley para mí más importante es la vida. Entonces ese ser hoy, aquí, ahora, que esté a favor o en contra del aborto, lo va a hacer de acuerdo a su sistema familiar. También está la otra. Yo tengo una abuela que abortó, entonces yo vengo como nieta y digo, bueno, mi abuela abortó 10 veces, porque hay casos, yo he tenido clientas que saben que su abuela, por razones que quieran, abortó 10 veces. Entonces también yo hoy como nieta, por solidaridad o para ser, no es solidaria la palabra, no me viene en este momento, fidelidad a la abuela, tengo que decir, póngame la ley. Entonces, si yo le pongo la ley, mi abuela, en mi ilusión, ha sido perdonada. Acá no es cuestión ni de perdón ni de no perdón. Es cuestión de lo que pasó, pasó. Y hoy aquí, ahora, yo como nieta, bisnieta, tataranieta o hija, tengo que mirar qué pasó, ¿no? Y no hacerlo simple y decir, no, hay una ley que recientemente pasó en nuestro país. No, es que así van a dejar de morir las madres o las mujeres. Yo te puedo asegurar, casi como por la experiencia, que no se muere quien no quiere. Y cuando esa persona va a abortar y va a morir, es porque ya alguien antes en el árbol pasó lo mismo, solo que no se sabe. Adriana, gracias por tocar un tema tan delicado, no. que tiene que ver, que lo hablaste desde la parte espiritual, y eso es muy respetable. Nos quedan 1 o 2 minutos nada más y quiero que aproveches para decir, ese ser que no está más y que fue abortado por nuestra mamá, por nuestros abuelos, lo que sea, ¿hay que hacer algún ritual, hay que elevarlo después de una constelación cuando te enterás? Sí, los hermanitos abortados por mamá y papá siempre están en nuestro árbol. Una cosa que es bien importante, que la mamá no debe decirle a sus hijos, yo aborté, porque es como pasarle la historia. Uno puede decir, lo perdí, porque está bien que lo reconozca, pero hay que mi hijo sepa que tiene un hermano no nacido, eso está muy bien, ¿ok? Pero no tengo la necesidad de decir, yo lo aborté, y contarle la historia, porque es mucha historia para un hijo. El lenguaje, ¿no? Claro, mucha historia. Tenías un hermanito, ¿y qué pasó? Lo perdimos, y en realidad lo perdimos, no hay que dar más explicaciones. Esa es mi mirada a través de lo que veo cuando una mamá le cuenta, yo aborté, y le cuenta toda la historia. Y sí hay un ritual. Si yo soy la madre que hoy me doy cuenta que aborté, lo único que tengo que hacer es ponerlo en mi corazón y reconocerlo, sin más, sos mi hijo. No es necesario, discúlpame, no puedo, si pudiera echar. Eso es telenovela. Es solamente tomar conciencia. Y si yo soy, en mi caso, yo tengo 2 hermanos que no nacieron. Entonces yo siempre los cuento y cuando a mí me dicen cuántos son, yo digo, yo soy hija única de papá y mamá y tengo 2 hermanos no nacidos. Ya estoy reconociéndolo. A nadie le interesa si fueron abortados, no abortados, si fue accidente. Nadie. Para mí, tengo ya 2. Ya liberas un montón de cosas, está. Incluso para tus propios ya hijos. Ya está, absolutamente. Mis hijos saben que hay tíos que no nacieron. Y una de las cosas es decirles siempre, si son hermanos, que es el peso más grande, porque uno dice, bueno, ¿qué culpa tengo yo lo que hizo mi mamá y mi abuela? Es decir, decirle a ese hermano, si te enteraste, es, yo honro tu destino. Gracias. Pero yo me quedo. Hasta que nos volvamos a encontrar. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Ramos. Gracias. Gracias a vos. Gracias de verdad, de corazón, me encantó. Sí. Y a todos ustedes, sugerirles que el que tiene ganas y se anime, que haga constelaciones. Sí, es muy. Funciona. Sí, funciona. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.